How are you, Junior B? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, the 18th of May, and it's sunny and hot, yes? Sunny and cold, sorry. Okay, it's sunny and cold, yes? Okay, good. Not hot, it's cold, yes? Okay, well, today we have the revision on Unit 3 and 4, yes? Remember, you have to, tienen que tener hecho el activity book desde las páginas 28, 29, 31, 32, and 33. From 28, exercise 6, ¿ok? Is it clear? Hasta ahí tiene que estar hecho porque ya pronto la teacher va a llevar el activity para corregir. Perfecto, ok. Bueno. So pay attention now, listen to the explanation. Yes. Ya te va a llegar la corrección de My Bedroom, de tu trabajito que me mandaste de My Bedroom. Recuerda que si no me mandaste en PDF, yo te lo tengo que devolver, porque o si no, no puedo corregir. Here, okay, is it clear? Yes, all right, good. Wait a minute. Yes. Okay. Pay attention. Acordate que tenés que estar viendo este instructivo para hacer la revisión. O si no, vas a tener errores comunes, cosas que yo marco, ¿sí? Tips que da la teacher para que no te confundas, ¿ok? Well, so pay attention now. In the first part, it says, revision units 3 and 4, look and complete. Look at the picture, ¿sí? Miro la picture y completo, ¿ok? Completo muy bien, with the parts of the body, yes, for example. Atención, te explico esto porque es un error común. Si muestra una mano, vas a poner hand, ¿sí? En todos los casos, yes, en todos los casos yo marqué una mano, un brazo, ¿sí? No vas a poner hands porque yo te marqué solamente una. Arm. Porque yo te marqué solamente uno. No vayas a poner las dos con la S, plural, ¿ok? Then you have fingers, yes, finger, and toe, yes, finger and toe, yes. O sea que en este punto, in this exercise, I want you to pay attention, yes, ¿ok? Good, this is exercise A. ¿Qué te parece si borramos esta parte? Revision, yes, así no nos molesta. Good. This is exercise A. Then we go to exercise B. Look at the picture, look at the pictures, and complete the sentences using has got or hasn't got, okay? So you have the beauty and the beast, yes? Okay, and it says, pay attention, yes, pay attention, yes? Okay. So it says, he and she. Acordate, he, the beast, she, Bella, yes? The beauty and the beast, yes? Okay, well, it says, he, big feet, he, small hands, she, long hair, she, big hands, she, a small mouth, she, a big body, he, big teeth, he, short fingers. She, a big head. She, long legs. Okay? Well, I have to complete with has got,
or hasn't got. Okay? Is it clear? Yes. He, I'm going to give you an example. Te da un ejemplo la teacher. He, big feet. ¿Quién de los dos? Beauty, the beauty or the beast? Okay. Entonces, ¿qué vamos a poner? Has got o hasn't got? Well done. Has got. Porque él tiene los pies grandes, ¿ok? Vamos a hacer otro al azar. Da, 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 da. Voy a hacer el number 9. She, a big head. She, a big head. She. Has she got a big head? No. Entonces, ¿qué vamos a poner? Has got o... Has got o hasn't got? Muy bien. Hasn't got. Porque ella no tiene una cabeza grande. Hasn't got. ¿Está? Yes. A otro. She small mouth. Yes. She has got. Completo con has got. Good. Because she has got a small mouth. Yes. Is it clear? Well. Así todas las otras frases. All the other sentences. Yes. Yes, teacher. Okay. Well, so this is point C, el punto C. Put the following sentences in the correct order. Tenés todas las frases desordenadas and you have to put in order. Primero, la técnica es leer las palabritas. Read the word. She got apóstrofe S, blue eyes. Ah, re fácil. Y ahí te pones a armar. She... Muy bien, tacho esta, ya la usé. Got. Pongo el got. Blue eyes. Ah, es más fácil. Very easy. Acá hay una pregunta. Ojo, pay attention. ¿Cómo comienzan las preguntas? Ok. Have you got o has he or she got? Ok. Muy bien. Has. Perfecto. Alguien me está dictando ahí. Sujeto, he, muy bien. Got, yes. Small feet, yes. Y cierro el signo de pregunta. No me olvido los signos, porque te olvidas los signos, vas a tener menos puntitos, yes, ok. Good. Vamos a hacer, bueno, esta ahí nomás, no hago más porque si no, mucha ayuda, yes, ok. Entonces, put the following sentences in the correct order. Yes? Okay. Vamos al punto D. Complete the following questions. Yeah? Where? Acordate que acá se cae una palabra. Se cae. Y vos tenés que encontrar cuál es la palabra que se cae de la frase. Where is the kite? It's the couple... And the table. ¿Cuál es la preposición que vos tenés que poner? Una cosa y otra cosa. Muy bien. Behind? No. Between, yes. It's between the chair and the cupboard. The table and the bed. Yes, okay. It's between. Ahí era una preposición. Vamos para abajo a ver si hay otra cosa. Have you got a car? Yes, I have. Es la palabrita que se cayó. Vamos más para abajo. Where the ball? It's behind the cupboard. Where is? Muy bien. Y así vas encontrando qué palabrita se cae. Yes, okay. Recordad que tenés que estar viendo el instructivo para hacer. No puedo ir a la revisión, hacer la revisión. Dale, apúrate rápido. Vamos rápido a la revisión sin mirar el video, porque el video no es que yo te saludo en el video, sí, te saludo, perdón, pero en el video, sorry, en el video es donde yo te explico, como si vos estuvieras en clase, las consignas de trabajo, los tips que tenés que tener en cuenta, the tips you have to take into account, yes, for doing the revision, yes, ok, esperen que la teacher se tome un poco de water.
Yes, okay. Well done. Vamos al punto E. Complete the following numbers. Y acá súper fácil. 15, 16, 17, 18, 19. Yes, okay. 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Fíjate bien cuando lo vas a escribir. Acordate, don't cheat, no me hagas trampa. Tenés que hacerlo solito porque yo quiero saber bien qué puntaje es lo que nos da. ¿Dónde? Para eso sirve la revisión, para saber dónde estamos parados y qué tenemos que revisar y qué tiene que enfatizar cada alumno. Listen and draw, then complete the sentences using in, on, under, behind, next to, between o in front of. ¿Está? Vas a tener que completar las frases con alguna de estas preposition. But first of all, draw. Pero primero vas a dibujar, porque este es el ejercicio de listening. ¿Yes? ¿Ok? Que ya lo va a hacer la teacher. ¿Yes? Ya lo va a hacer. Tenemos un cupboard y una table. ¿Yes? It's a cupboard and it's a table. ¿Yes? Look at the picture and answer the following questions. You have a picture, tenés una picture. ¿Yes? ¿Ok? So you have a table, a pencil case, and an orange, an apple, a pencil case, a bag, a rat, or a mouse, yes, and an orange, yes, okay, good. Y te dice preguntita, where is the apple? It's on the table. Where is the pencil? It's in the pencil case. Where is the mouse? Is on the chair. Where is the pencil case? Is in the bag. Where is the orange? Is under the chair. Podés poner otra. It's in front of the table también. Está enfrente de la, pero mejor under. Entonces ahí practicas esas tres. Have you got, y la última, have you got long hair? Yes, I have. No, I haven't. Has your mother, atención cuando te pregunta por your mother y your father, ojo porque ahí va a ser, has your mother, yes she has, no she hasn't, has your father, yes he has, no he hasn't, pay attention, yes, is it clear, yes or no, y ahí termina nuestra prueba, ahora, presta atención, porque nos vamos a ir al listening, yes, yes teacher, listen and draw. ¿Ok? Yes. Y ya te dejo libre para que vos hagas tu revisión. Yes. Ok. Are you ready? Remember, listen and draw. Yes. And then complete. Primero vas a dibujar y después con lo que dibujaste aquí, you complete the sentences. Is it clear? Good, well done. Okay. Number one. I will repeat three times. Repetition one, repetition two, repetition three. Yes? Okay. Number one. Remember you have a couple. Remember you have a table. In, on, arriba, under, debajo, in, adentro. Behind, detrás, well done. In front of, enfrente de. Next to, al lado. Next to, al lado. In front of, behind, between. Acordate, entre. Tan, 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 tan. Between, yes? Okay, good. Number one. The lamp is on the cupboard. Repetition. The lamp is on the cupboard. Repetition. The lamp is on the cupboard. Number two. The ball is behind the cupboard. The ball is behind the cupboard. Repetition. The ball is behind the cupboard. Listen and draw. Number three. The chair is next to the table. The chair
is next to the table. The chair is next to the table. Remember to draw. Yes, okay. The chair is next to the table. 4. The carpet is in front of the couple. The carpet is in front of the couple. Repetition. The carpet is in front of the couple. Number 5. The box is under the table. 5. The box is under the table. Repetition. The box is under the table. Repetition. All the sentences, okay? Number 1. The lamp is on the couple. 2. The ball is behind the couple. 3. The chair is next to the table. The chair is next to the table. 3. The chair is next to the table. 4. The carpet is in front of the couple. The carpet is in front of the couple. 5. The box is under the table. The box is under the table. That's all. Well, good luck. Buena suerte. Espero tus revisions para poder corregirlas. Concentrate. Me concentro en cada punto. Controlo todo. Acordate. Esta I no me la pongas. Poneme la I mayúscula. La I mayúscula para contestar. Yes, I have. No, I haven't. Y todas las otras cosas. ¿Está? Si estás haciendo con el teclado, configura el teclado que te configure mamá en mayúscula y hace todo en mayúscula directamente. ¿Está? Pay attention. Ya escuchaste los tips. Ya escuchaste el listening. Good luck. Bye bye. See you next class.